finalizamos escuchando a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, sobre el aprendizaje y la oportunidad que tuvieron este año 155 jóvenes, tanto en la capital como en la sede del interior, de un programa que se va consolidando en nuestra universidad, que es el de becas formativas, experiencias laborales, que permite que jóvenes avanzados en las distintas carreras puedan participar a través de experiencias, aportando ideas, llevando adelante proyectos, realizando gestiones administrativas, institucionales en las distintas áreas de la universidad, y eso les permita también fortalecer y afianzar los conocimientos que tienen en la formación que están realizando de la carrera específica. Muchas de las iniciativas que tuvimos en base a críticas constructivas que se hicieron del periodo 2017 pudimos aplicar en este periodo 2018, fue muy bien recibido por los chicos que aspiraron a la beca, ¿no? Y en el transcurso del año se pudo ir inclusive receptando nuevas propuestas para el año que viene. Mi experiencia fue muy buena, yo estuve trabajando en CECIT, en Ciencia y Técnica, en la parte del área contable, o sea, para mí fue excelente ya que pude aprender un montón de cosas, de la carrera mía algo y más que todo de cómo se maneja la universidad, cómo hacer un expediente, por dónde van todos los expedientes y esas cosas. Mi área de trabajo me desempeño en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Salud. En conjunto con mis compañeros logramos trabajar en varios proyectos que implementamos dentro de lo que es en salud. Por otro punto también de labor que realizamos fue implementar lo que son las becas fotocopias. Y lo que faltaría un poco, bueno, es ver de que los estudiantes puedan hacer sus proyectos de investigaciones, que está muy buena la idea. Este es un programa que este año la universidad destinó cerca de 3.276.000 pesos para estos 155 jóvenes, para que puedan acceder a un tipo de acompañamiento económico y puedan llevar adelante esta experiencia importante, trascendental y algo que nosotros queremos consolidar en los próximos años.